Hola, mi nombre es Nahuel Augusto Salva y soy director de Paprika Films. En esta ocasión vamos a hablar sobre Muñequitas Porteñas, la primera película con diálogo de la Argentina. Dirigida por José Agustín Ferreira, la película se estrenó un 7 de agosto del año 1931. Se consideraba perdida hasta que encontraron 5 de sus 8 actos en nitrato en el Museo del Cine. La historia gira en torno a María Esther, quien luego de sufrir maltratos por parte de su padre alcohólico, decide huir de casa dejando atrás a su hermana y a su novio para convertirse en una reconocida cancionista de tangos. Pero luego de que su novio vaya en su búsqueda, decide regresar con él para terminar finalmente juntos. Continuando con el film Muñequita Porteña, nos resulta importante mencionar a su productor, Adolfo Zeta Wilson, que fue la primera película que ayudaría a producir y quien en la década de 30 colabora en trabajos junto a Patagonia Films. Para la realización de esta película, la SIDE, la Sociedad Impresora de Discos Eléctricos, que pertenecía a Alfredo Murúa, fabricaba los discos, usando un sistema similar al Vitaphone. La sincronización de los discos era tan novedosa como difícil, tanto para la filmación de las escenas como la proyección de las mismas. Por otra parte, los intentos eran medidos por cada escena. Se sincronizaban partes del relato cinematográfico y el resto era mudo. De esta manera, se da inicio a la era del cine sonoro nacional, ya que durante estos años convive el despliegue del cambio tecnológico propio de la microelectrónica, que interpela de diversos modos al cine, modificando sobre todo sus condiciones de producción, ya que los equipos para filmar y editar se volvían más económicos. Esto contribuye además a la generación de un nuevo tipo de cine, por cómo se multiplicaron las posibilidades de acceder a las películas. La producción de Ferreira era más bien independiente. Trabajaba enfrentándose a la enorme industria cinematográfica de aquel entonces y de las productoras de aquella época. Improvisaba mucho en su realización y usaba cámara en mano. Para esta película, de todas maneras, tuvo que adaptar su sistema, ya que tenía que cumplir con las exigencias de este mismo cine, ocultar micrófonos y el ruido que producían las máquinas grabadoras de sonido. En los posteriores films de Ferreira se pueden apreciar cómo evolucionaron estos cambios, adaptándose a lo largo de la época. Asimismo, comienza la Edad de Oro con el tango como principal factor de expansión de América Latina y España. Una de las razones que contribuyeron al desarrollo del cine argentino y mexicano fue la imposibilidad de Hollywood de imponerse en el mercado de habla hispana mediante sus híbridos hablados en castellano. La expansión y consolidación del cine y la industria cinematográfica argentina se corresponde también con el inicio del proceso de la industrialización por sustitución de importaciones. Aquel momento económico se caracterizó por la continuidad del incremento del mercado interno, el desarrollo de industrias de bienes de consumo de baja complejidad tecnológica y una importante migración interna del campo a las ciudades. Esta concentración geográfica favoreció el funcionamiento del mercado cinematográfico. Además, la cantidad y calidad de las películas instalaron a la Argentina como el más potente productor de cine de habla hispana. Antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y como parte de las represalias impuestas a Argentina por su posición neutral ante la guerra, Estados Unidos restringe la importación de celuloide, principal materia prima de las películas, medida que tiene como consecuencia un aumento de los costos. Como indica Octavio Getino, mientras que en 1943 México recibió 11 millones de metros de películas virgen para realizar poco más de 40 películas, Argentina recibió 3.5 millones de metros para sus 56 realizaciones. En esa época y en todo el mundo, impulsados por la renovación del lenguaje y por distintas políticas de financiamiento de los cines nacionales, fueron surgiendo los nuevos cines. Estos movimientos pusieron en cuestión la representación clásica del espacio y del tiempo, las convenciones gramáticas y los modos tradicionales de producción y de exhibición. Muy bien, yo les voy a hablar del rol de producción y postproducción. En cuanto a la restauración de la película, lo primero que se pensó es en hacer el seguimiento de gestos y movimiento de labios para tener una mejor interpretación de la historia. Como no tenía guión, porque no se lo encontró y la película no fue no encontrada en los archivos completa, entonces se decidió realizar un nuevo guión
con características dramatúrgicas nuevas, a través de Santiago Loza y Ariel Gurevich, y con musicalización de Fernando Kawasaki y Matías Mango. La música se iba de la restauración, se iba a presentar el día del estreno, así se lo hizo, en conjunto con los actores que iban a poner la voz para la representación. Según las personas que se encargaron de la restauración de este film, está más que claro que Ferreira hace hincapié en el uso de la imagen. Eso se ve reflejado en la cámara, precisa y puntillosa, logrando ángulos y planos originales. Todo esto aprovechando la profundidad de campo que le permitía la película de nitrato y la filmación en exteriores. Al ser una película perdida, parte de su montaje y su narración audiovisual se pierden con la misma. Originalmente, y hasta donde se conoce, porque tampoco hay algún guión escrito, la obra consta de 8 actos, de los cuales solo se recuperaron 5. Con lo cual, parte de su argumento se perdió con ellos. Confundidos encadenados, cortes en seco y elipses estructurales, estos recursos pertenecientes a su época, a los años 30. La solución a los actos perdidos fue reemplazar los contextos y fotografías que describen los hechos. Jorge Miguel Consuelo, investigador e historiador del cine argentino, escribió: "Toda la primera parte, de filmación callejera, cautiva por su frescura, por su contagiosa raigambre porteña, hasta por sus alardes de montaje con el tranvía que lleva a la pareja fundido en las calles céntricas, en los kioscos, los negocios, los carteles, los vehículos y los tipos populares". Con la llegada del nuevo cine hablado, el área de arte tuvo que asumir nuevos desafíos. El diseño escenográfico tuvo que aumentar su utilería para poder esconder los micrófonos que antes no habían. A su vez, como ya dijimos, es la edad de oro, por lo que hubo un paso de las producciones artesanales hacia las industriales, por lo que se comenzaron a utilizar estudios donde se construían grandes escenografías completas, como lo puede ser la casa de María Esther. El espacio de sociedad se representa desde tranvías, la multitud y las luces en el centro. Este tipo de cine popular, socio del sainete y del tango tantea, explora su propio hábitat ciudadano. Las muñequitas porteñas las podemos observar en la juguetería y en las calles donde caminan los protagonistas, en los bares porteños donde surgen la mayor parte de la historia, y finalmente en el puerto de Buenos Aires, donde concluye la historia de amor de María Esther y Alberto. Con la asistencia de Roque Funes en la fotografía, José Agustín Ferreira y el director de fotografía Gúmero Barreiros, se registraba la transformación de Buenos Aires a la manera de las sinfonías urbanas de la década del 20, y terminaban en un último plano con la pareja romántica caminando por el medio de Avenida de Mayo, plenamente integrada a la ciudad. El Museo de Cine Pablo Ducros Hicken recuperó su imagen gracias a un tratamiento fotoquímico realizado en una máquina especial que posee hoy la CINAIM, Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional. También, gracias a la digitalización realizada con la colaboración del Archivo de Radio y Televisión Argentina y el laboratorio altamente especializado en restauración de films, Imagine Retrógata. Todo este proceso se efectuó en marzo de 2017 en Buenos Aires. Un dato curioso a destacar es el uso del The Crossing de Street Shot, la cual es una estrategia a la que recurrían los cineastas de Hollywood con el motivo de expresar la ambivalencia entre el orden y el caos de la vida moderna. Un ejemplo claro de esto por la similitud visual es el final de Muñequitas porteñas. En este sentido, la secuencia que filman Zabalía en escala en la ciudad es muy similar, por ejemplo, a lo que habían hecho Murnau y su fotógrafo Carl Strauss en Sunrise. Para hablar de lo sonoro en esta película, tendríamos que remarcar que lo que vemos en la presentación del Bafisi es una suerte de interpretación de lo que fue la obra de José Ferreira. Sin embargo, esta presentación tiene la intención de respetar lo que fue el criterio sonoro. Citando a Jorge Miguel Consuelo, que nos habla desde lo sonoro, él dice lo siguiente: "Era una película enteramente sonora, pero Ferreira cuidó de que no fuera abusivamente sonora.
Sin duda alguna en la presentación se mantuvo así. La película se focaliza solamente en dos bandas sonoras, la banda de música y la banda de voces. No hay ruidos, no hay efectos, no hay ambientes. Pero el poder de la música se encarga de ayudar a la narrativa de la misma, teniendo un papel multifacético, actuando de resaltador con sus juegos musicales y acordes que evocan al misterio, a la sorpresa, a la rabia y a la felicidad. El sistema que ayudó a la grabación de sonido en 1931 fue el Vitaphone. Era un equipo que contenía un proyector, un amplificador y altavoces. No era un sistema sencillo, ya que había que ser muy cuidadoso y a la vez muy veloz para una correcta grabación. Aún así, no pudimos nunca apreciarlo porque estos discos se perdieron completamente. Finalmente, acentuar una vez más el hecho de que la banda de voces está grabada por cuatro actores en vivo y en directo que leen un guión libre, completamente diferente al de la película, ya que lamentablemente este también se perdió.